Señores, miembros del jurado, doctora Cecilia Orobejo, el doctor Fernando Fernández, tengo el honor de presidir este jurado y vamos a invitar a la doctora Cecilia Orobejo para que haga la lectura del oficio correspondiente. Doctora, por favor. Correcto. Buenas tardes. Bien. Universidad Católica de Santa María, decreto número 001623. Guión 4, Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2020. Visto el expediente presentado en concordancia con la disposición de ley 3220, los artículos 57 y siguientes del Estatuto de la Universidad Católica de Santa María y el reglamento de la facultad, en uso de las facultades concedidas, se decreta, primero, autorizar la sustentación de tesis del bachiller Vizcarra Vizcarra Moisés Javier. Segundo, designándose el jurado examinador, el mismo que estará integrado por los siguientes docentes. Presidente, Cuadros Medina Santiago Baldassar. Vocal, Fernández Fernández Fernando. Secretario, Mogrovejo López Cecilia Laura. El jurado examinador, designado en el párrafo anterior, se encargará de evaluar la sustentación de tesis titulada Prevalencia de Ascaridiosis, Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum en gallos de pelea Gallus gallus domesticus en el distrito de Socabaya, Arequipa, Perú, 2019. Tercero, la recepción de previas motivo del presente deberá realizarse en acto público el día 5 de enero del 2021 a las 18 horas en el salón virtual. Las respectivas autoridades de la escuela y o facultad se encargarán del cumplimiento del presente. Regístrese y comuníquese. Doctor. Muchas gracias, doctora. Bien, entonces, señor Moisés Javier Vizcarra Vizcarra, lo invitamos que haga la exposición de su trabajo de tesis Ascaridiosis, Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum en gallos de pelea en el distrito de Socabaya, Arequipa, Perú, 2016. Le recomendamos que haga usted una introducción y luego pase usted a los objetivos e hipótesis y pasamos al capítulo de métodos para que nosotros tengamos mayor tiempo de discusión del tema que usted va a exponer. Lo que quiero indicarles es que vamos a obviar todo el marco teórico. Entonces, señor Vizcarra, comenzaremos con una introducción del propósito de su tesis, los objetivos y la hipótesis. Y nuevamente le repito, métodos y materiales, y finalmente terminamos con los resultados y discusión. Señor Vizcarra, con mucho éxito, le deseamos la mejor de sus éxitos y suerte para su exposición. Puede usted comenzar, señor Vizcarra. Buenas tardes, señores miembros del jurado. Buenas tardes, doctor Santiago Cuadros, doctor Fernando Fernández, doctora Cecilia Mogrovejo. El título de mi tesis es Prevalencia de Ascaridiosis, Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum en gallos de pelea, Gallus gallus domesticus en el distrito de Socabaya, Arequipa, 2019. Como introducción, vamos a comenzar hablando sobre las parasitosis gastrointestinales en las aves, como lo son los gallos de pelea, los pavos, los patos y las aves silvestres. Van a provocar una amenaza en la salud de las aves y provocar en los animales inapetencia, debilidad, baja producción, anorexia y van a causar la muerte del animal. Como objetivo general, tenemos determinar la prevalencia de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum en gallos de pelea, en el distrito de Socabaya, Arequipa, 2020. Objetivos específicos, determinar la prevalencia de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum según la edad. Determinar la prevalencia de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum según el sexo.
Determinar la prevalencia de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum según el tipo de crianza, ya sean en piso o en jaula. Determinar la prevalencia de factores epidemiológicos, la sanidad, la nutrición, la temperatura, el suministro de agua, suministro de alimentación, la iluminación, la ventilación y el plan vacunal. El planteamiento de hipótesis. Dado que en el distrito de Socabay es una zona con las condiciones climatológicas favorables para este parásito, como son la humedad y el viento, las distancias que existen entre galpones, es muy probable que en la localidad de Socabaya exista la presencia de Ascaridia galli y de Heteraquis gallinarum. Materiales y métodos. La localización del trabajo. Localización espacial. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de Socabaya. Está ubicado al suroeste de la ciudad de Arequipa, a una distancia de 12 kilómetros, que está comprendida entre las coordenadas 16 grados, 27 minutos, 51 segundos de latitud sur, 71 grados, 31 minutos, 40 segundos de latitud oeste, y a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Localización del trabajo. El distrito de Socabaya limita por el noroeste con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, por el este con el distrito de Characato y de Sabandía, por el oeste con el distrito de Jacobo Hunter y por el suroeste con el distrito de Quequeña y de Yarabamba. Localización del trabajo. La localización temporal. El trabajo se llevó a cabo en el distrito de Socabaya entre los meses de mayo a junio del año 2020. Materiales biológicos. Se recolectaron 378 muestras de heces de gallos para su posterior análisis en el laboratorio. Materiales de campo. Se utilizaron lapicero, cuaderno, mandil, botas, también una balanza tipo reloj, caja térmica, guantes descartables, cintas adhesivas y etiquetas autoadhesivas. La recolección de la muestra y el rotulado. La recolección de la muestra se llevó a cabo ingresando al galpón, realizando la sujeción del animal, haciendo masajes en la cloaca y posteriormente que la eliminación de las heces para ser recolectadas en bolsas de polietileno. Materiales de laboratorio, muestras de heces rotuladas, solución sobresaturada de cloruro de sodio, mortero, tubos de ensayo. Materiales de laboratorio, se usaron pipeta, vasos de plástico, gradillas, microscopio, cámara de McMaster. Otros equipos, una cámara fotográfica, impresora, laptop, celular y una moto. También se usaron lápiz, cintas adhesivas y precintos de seguridad. El procesado de la muestra. Para preparar la suspensión, vamos a utilizar un peso de 3 gramos de heces y un volumen de 30 mililitros de solución sobresaturada de cloruro de sodio, por el método de flotación, por lo que nos permitirá calcular el número de huevos por gramos de heces. Procesado de la muestra con la técnica de McMaster. Bueno, el procesado de la muestra se llevó a cabo cuando la cámara se llena con una suspensión de heces en fluido de flotación. Una cantidad determinada de desechos se van al fondo. Mientras los huevos de los parásitos flotan hacia la superficie, es ahí donde nosotros vamos a poderlos observar con facilidad en el microscopio y poder contar los huevos que se encuentren y que estén dentro de la rejilla. El método de McMaster. La cámara de McMaster es una cámara de conteo, consta de 4 celdas de 1x2 centímetros de lado y 2.5 milímetros de espesor. Cada celda tiene 0.5 mililitros y en conjunto forman 2 ml. La cara inferior de la tapa que cubre la cámara está dividida en 6 franjas. Resultados y discusión. Cuadro número 1. Casos positivos aplicando la técnica de McMaster para Ascaridia galli gramos por heces.
En el cuadro número 1 nos describe que de un total de 378 muestras obtenidas al azar, muestras de heces de gallos de pelea que fueron obtenidas en el distrito de Socabaya, luego de su análisis coproparasitológico por el método de flotación, nos da como resultado que 8 muestras fueron positivas para Ascaridia galli, lo que representa que son, que nos da 6 casos con una infestación de 100 huevos por gramos de heces y 2 casos con una infestación de 200 huevos por gramos de heces. En el cuadro número 2, casos positivos, aplicando la técnica de McMaster para Heteraquis gallinarum gramos por heces, nos describe que de un total de 378 muestras obtenidas al azar de heces en gallos de pelea del distrito de Socabaya, nos indica que después de su análisis coproparasitológico por el método de flotación, que 5 muestras fueron positivas para Heteraquis gallinarum, lo que nos representa 3 casos con una infestación de 100 huevos, un caso con una infestación de 300 huevos y un caso con una infestación de 200 huevos. Cuadro número 3, prevalencia general de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum en gallos de pelea en el distrito de Socabaya, Arequipa. En este cuadro vamos a mostrar los animales positivos para Ascaridia galli. Fueron, para el caso de Ascaridia galli, son 8 animales positivos con una prevalencia de 2.1%. En el caso de animales negativos para Ascaridia galli, fueron 370 animales negativos con una prevalencia de 97.9%. Casos positivos para Heteraquis gallinarum, fueron 5 animales positivos con una prevalencia de 1.3%. Y para los animales negativos, fueron 373 animales negativos con una prevalencia de 98.7%. Discusión. Según Márquez, en el 2005, en su trabajo de efectividad de un complejo antiparasitario administrado a gallos de combate en el distrito de Socabaya, Arequipa, 2005, nos muestra que de los 20 casos tomados para efectos de estudio, se pudo encontrar muestras positivas para Ascaridia galli, 4 casos que representan el 20%. Para Heteraquis gallinarum, 12 casos que representan el 60%. A su vez, para ambos parásitos, 4 casos que representan el 20%. En comparación con nuestros resultados, se encontraron 8 animales positivos a Ascaridia galli, con una prevalencia de 2.1%. Y para Heteraquis gallinarum se encontró 5 animales positivos con una prevalencia de 1.3%. La variación de porcentaje se puede deber al número de animales muestreados, además de las condiciones medioambientales donde son criados estos animales. Y también que la alimentación que se les provee podría ser en el suelo por carecer de comederos, y esto va a favorecer el ciclo biológico de dichos parásitos. Cuadro número 4, prevalencia de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum según edad. En este cuadro, como ustedes observan, vamos a poder indicar que animales jóvenes menores a los 6 meses, para el caso de Ascaridia galli, se encontraron 0 casos positivos con una prevalencia de 0%. Y también para Ascaridia galli, animales adultos mayores a los 7 meses, se encontraron 8 animales positivos con una prevalencia de 2.10%, dando un total de 8 animales positivos para Ascaridia galli con un porcentaje de 2.10%. En el caso de Heteraquis gallinarum, animales jóvenes menores a los 6 meses, no se encontraron animales positivos con una prevalencia de 0%. Y animales mayores a los 7 meses, fueron 5 animales positivos para Heteraquis gallinarum, mayores a 7 meses, con una prevalencia de 1.32%, lo que nos da un total de 5 animales positivos para Ascaridia galli, con una prevalencia de 1.32%. Según Márquez, en el año 2005, en su trabajo de efectividad de un complejo antiparasitario administrado a gallos de combate en el distrito de Socabaya, Arequipa, 2005, concluye que para determinar las edades de las aves se consideran las siguientes clasificaciones. Pollitos bebé de 0 a 7 días, polluelos de 8 a 15 días,
pollos y pollas de 36 a 140 días, gallos y gallinas de 140 días hasta su muerte. En comparación con nuestros resultados, de los 378 animales muestreados al azar, obtuvimos un resultado de 0 casos positivos en gallos menores a los 6 meses, lo que representa el 0%, tanto para Ascaridia galli y para Heteraquis gallinarum. Para los gallos de pelea mayores a los 7 meses, obtuvimos un resultado de 5 casos positivos que representan el 1.32% de prevalencia. Para Heteraquis gallinarum, y 8 casos positivos que representan el 2.10% para los que son Ascaridia galli. La variación de este porcentaje se puede deber al número de animales muestreados. Además que también podrían variar por factores climáticos, ecogeográficos, culturales y técnicas de diagnóstico, así como también por las prácticas higiénico-sanitarias y las condiciones de manejo de granjas. Además que son las aves adultas quienes son las que están más expuestas al entorno. Por lo tanto, la prevalencia es elevada y estos parásitos más comunes que causan daño. Cuadro número 5. Prevalencia de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum según el sexo. Comenzaremos hablando sobre Ascaridia galli. Para Ascaridia galli fueron 6 hembras positivas con una prevalencia de 1.59% y para el caso de los machos fueron 2 machos positivos para Ascaridia galli con una prevalencia de 0.53%, dando un total de 8 animales positivos para Ascaridia galli con una prevalencia de 2.12%. En el caso de los Heteraquis gallinarum fueron 2 hembras positivas con una prevalencia de 0.53%. Y para el caso de los machos Heteraquis, fueron 3 machos positivos a Heteraquis gallinarum con una prevalencia de 0.79%. Lo que nos da un total de 5 animales positivos para Heteraquis gallinarum con una prevalencia de 1.32%. Salazar, en su trabajo de investigación de prevalencia de endoparásitos y ectoparásitos en aves de riña, Gallus gallus, a pico en la ciudad de Cajamarca, utilizó para el análisis coproparasitológico el método de flotación con solución saturada de azúcar, el cual obtuvo 500 muestras fecales de aves de riña de ambos sexos, que fueron muestreadas al azar de los diferentes galpones y criaderos de 6 barrios de la ciudad de Cajamarca. Las muestras las procesó en el laboratorio de parasitología veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, donde encontró una prevalencia de 62% de endoparásitos, teniendo más prevalencia en hembras, con un 79.7%, existiendo un 13.5% para Ascaridia galli. Estos resultados concuerdan con los nuestros, evidenciando una mayor prevalencia para Ascaridia galli en hembras con 6 casos positivos que representan el 1.59% y para el caso de los machos 2 casos positivos que representan el 0.53%. Las hembras tienen mayor prevalencia y esto puede ser debido a que el sistema de crianza que tienen los propietarios de algunos galpones es un poco deficiente y por lo general están en libre crianza. Esto también podría deberse a que el aspecto de la infraestructura como sanitario, en especial en la crianza de hembras, no son los apropiados para el manejo de este tipo de aves. Cuadro número 6. En el cuadro número 6 vamos a hablar sobre la prevalencia de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum según el tipo de crianza. Tipo de crianza. Para el caso de Ascaridia galli, vamos a comenzar hablando sobre los casos positivos de crianza viso. Fueron 7 animales positivos con una prevalencia de 1.85%. Y animales positivos para Ascaridia galli criados en jaula fue un animal positivo con una prevalencia de 0.26%. Obteniendo un total de 8 animales positivos para Ascaridia galli con una prevalencia de 2.11%. Para el caso de Heteraquis gallinarum, animales positivos criados en piso fueron 4 animales positivos con una prevalencia de 1.06%,
y animales criados en jaula, un animal positivo con una prevalencia de 0.26%, lo que nos da un total de 5 animales positivos a Heteraquis gallinarum, según el tipo de crianza, con una prevalencia de 1.32%. Rivera, en el año 2017, en su trabajo de investigación de prevalencia de huevos de parásitos gastrointestinales en gallinas criollas de traspatio, respecto a la forma de la alimentación en el distrito de Rupa Rupa, en el cual muestra el tipo de crianza, donde reporta las siguientes prevalencias. Las gallinas que se alimentan en comederos se encontró una prevalencia de 7.97% para Ascaria galli, y para Heteraquis gallinarum encontró una prevalencia de 9.42%. Las gallinas que se alimentan en el piso encontró una prevalencia de 9.7% para Ascaria galli, y para Heteraquis gallinarum encontró una prevalencia de 16.3%. Estos resultados tienen relación con los nuestros, donde se evidencia que para el tipo de crianza en piso, en gallos de pelea, se encontró una mayor incidencia con 7 casos positivos, con una prevalencia de 1.85% para el caso de Ascaria galli. Y para el tipo de crianza en jaula, se encontró un caso positivo con una prevalencia de 0.26% para Ascaria galli. Para Heteraquis gallinarum se encontró 4 casos positivos en crianza en piso con una prevalencia de 1.06%, y para los gallos que son criados en jaulas se encontró un caso positivo con una prevalencia de 0.26%. Esto se puede deber a que la gran mayoría de las aves de traspatio, su principal forma de alimentación es el piso, y esto predispone a la parasitosis. Además, también que se debe a los factores de manejo, como el clima, etc. Cuadro número 7, factores epidemiológicos. En el cuadro número 7 vamos a comenzar hablando que para la actividad de desparasitación, los 10 encuestados desparasitan a sus animales, lo cual representa un 100% que realizan buenas prácticas de manejo sanitario. Para la actividad de vacunación, los 10 encuestados vacunan a sus animales, lo cual representa que en un 100% que realizan buenas prácticas de manejo sanitario. Para la actividad de desinfección, los 10 encuestados desinfectan a sus animales, lo cual representa un 100% que realizan buenas prácticas de manejo sanitario. Para la actividad de manejo por jaula, los 10 galponeros encuestados realizan un manejo tecnificado por galponeras o jaulas de material noble, lo que representa un 100% que también realizan buenas prácticas de manejo sanitario. Para la actividad de agua tratada, los 10 encuestados administran agua potable a sus animales, lo cual representa un 100% que cumplen o realizan buenas prácticas de manejo sanitario. Para la actividad de alimentación balanceada, los 10 encuestados realizan o alimentan a sus aves con alimento balanceado, lo cual representa un 100% que realizan buenas prácticas de manejo sanitario. Y para la actividad de temperatura controlada, los 10 galponeros encuestados manejan sus galpones con temperatura, lo cual representa un manejo, lo cual representa en un 100% que realizan buenas prácticas de manejo sanitario. Camposano, en el año 2018, en su trabajo de investigación de prevalencia de parásitos gastrointestinales en aves criollas, gallus gallus, realizó un procedimiento que consistió en tomar las muestras de heces frescas de las aves durante las horas de la mañana y llevadas al laboratorio, donde realizaron exámenes coprológicos con la técnica de flotación y de sedimentación. Conjunto a esto, realizaron encuestas epidemiológicas a los propietarios, en donde se consideraron 3 variables: la desparasitación, alojamiento y presencia de otros animales. En comparación con nuestros resultados, las encuestas epidemiológicas que se realizaron o que realizamos a los propietarios de los galpones de gallos de pelea del distrito de Socabaya, se consideraron 3 variables: desparasitación, vacunación y desinfección.
Conclusiones. El presente trabajo de investigación permite concluir lo siguiente. Se encontró una prevalencia de 2.1% de Ascaridia galli y 1.3% de Terapis gallinarum, de un total de 378 muestras de heces de gallos de pelea en el distrito de Socabaya, Arequipa. En relación a la edad, se evidenció 0% de prevalencia de casos positivos, tanto para Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum, en aves menores a 6 meses de edad, mientras que para el caso de los gallos de pelea mayores a los 7 meses de edad, se encontró una prevalencia parasitaria de 1.32% y 2.10% para el caso de Heteraquis gallinarum y Ascaridia galli respectivamente. Estos resultados obtenidos del análisis coproparasitológico en el laboratorio para ambos sexos nos mostraron que para el caso de Ascaridia galli, en hembras se obtuvo 6 casos positivos, que representan una prevalencia de 1.59%, y 2 casos positivos que representan una prevalencia de 0.53% en el caso de los machos. Para Heteraquis gallinarum se obtuvieron 2 casos positivos, que con una prevalencia de 0.53% en hembras, y en machos se obtuvieron 3 casos positivos, que representan el 0.79% de prevalencia parasitaria. Para un total de 378 animales muestreados al azar, se logró encontrar que el 1.85% del total fueron positivos para Ascaridia galli, mientras que para Heteraquis gallinarum se obtuvo el 1.06% de casos positivos en la modalidad de crianza en piso, a diferencia de lo encontrado en el caso de crianza en jaula, tanto para el caso de Ascaridia galli como para Heteraquis gallinarum, se obtuvo una prevalencia de 0.26% para cada uno. Según las encuestas realizadas a los 10 propietarios de los galpones de gallos de pelea en el distrito de Socabaya, se encontró que los 10 encuestados desparasitan, vacunan y desinfectan a sus animales, lo cual va a representar que el 100% realizan buenas prácticas de manejo sanitario. Ahora, en cuanto a, en relación al manejo tecnificado por jaula y suministro de agua potable, alimentación balanceada y también la cobertura del techo para regular la temperatura, se encontró que el 100% de los galponeros realizan cada una de estas actividades. Recomendaciones. Se recomienda a los criadores de aves de combate realizar análisis de heces de sus aves una vez al año para poder ayudarse en un programa de dosificación con el conocimiento del tipo del parásito, de afección del ave y así reducir la prevalencia de parasitosis en los galpones. Se sugiere realizar más trabajos de investigación en aves de pelea. Por no haber material de discusión y a la vez también ampliar los conocimientos técnicos clínicos. También se recomienda realizar en otras aves de combate, como lo son los gallos de navaja, considerando la edad, el peso, porque también son animales de combate, y comparar con la crianza y el manejo con animales de crianza de pico y espuela, para así ampliar conocimiento de la carga parasitaria prevalente en estas aves de combate. Otra recomendación es que las aves que recién son adquiridas e incorporadas al galpón deberán ser desparasitadas y dosificadas y estar en observación de preferencia antes de ingresar al galpón. Deberían ir a cuarentena. También se recomienda tener la asesoría de un médico veterinario para así poder tener un equilibrio sanitario y productivo de estas aves de riña. Anexos. Anexo 1. Fotos de la recolección de las muestras. Como observamos en la imagen, se procedió a la recolección de muestras de heces frescas en galpón de gallos de pelea en el distrito de Socabaya. Anexo 2, el rotulado y envasado de la muestra. El rotulado y envasado de las muestras frescas de heces de gallos de pelea se utilizó una caja térmica y bolsas de polietileno.
Anexo número 3, procesado de la muestra en el laboratorio La Vet Sur, Arequipa. En las imágenes observamos la aplicación de la solución salina sobresaturada de cloruro de sodio a las muestras de heces de gallos de pelea. Aquí en estas imágenes observamos la aplicación de la solución salina sobresaturada de cloruro de sodio a la muestra de heces para su posterior colado y envasado para su análisis en la cámara de McMaster y su observación en el microscopio para examinar la presencia de parásitos en la muestra. Aquí vamos a observar el pipeteado que se realiza a la muestra para su observación en el microscopio a través de la cámara de McMaster. Aquí en esta imagen vamos a observar la cámara de McMaster y la aplicación de la muestra a la cámara de McMaster para su posterior evaluación en el microscopio. Y aquí vamos a observar la muestra ya en el microscopio, observándola con un objetivo de 10x. Aquí tenemos un huevo de Ascaridia galli, ya como resultado de... de lo que se vio en la cámara de McMaster frente a un Heteraquis gallinarum, también un huevo de Heteraquis gallinarum. La constancia de uso del laboratorio de la Vet Sur, el reporte de los exámenes realizados en el laboratorio también de la Vet Sur, y eso sería todo. Muchas gracias, señores miembros del jurado. Muy bien, señor Moisés Javier Vizcarra, ha tenido una exposición muy fluida, muy interesante. Invito a la doctora Cecilia Muro Bejo para que inicie la primera y única ronda de preguntas. Bien, gracias, doctora, por favor. Diego. Bien, Javier, como primera pregunta, ¿qué te motivó a ti para realizar este trabajo de investigación? Para llevar a cabo este trabajo de investigación, lo que me motivó, primero el distrito, porque es un distrito pujante, con costumbres muy antiguas, y bueno, la mayoría de la población se dedican a la crianza de animales o gallos de pelea y también la crianza de toros, pero básicamente yo me centré en la crianza de gallos de pelea o realizar estudios de parásitos en gallos de pelea para realizar este estudio y también para poder ayudar a la población y a los criadores que tengan problemas en galpones, poderlos ayudar para evitar y que ya no tengan estos problemas. Ok. ¿Existen algunos estudios anteriores? ¿Encontraste reportes anteriores sobre enfermedades parasitarias de este tipo aquí a nivel local? Sí. Aquí hay una tesis en el año 2005 del doctor Márquez, donde también habla sobre la presencia de Ascaridia galli y Heteraquis gallinarum, también en el mismo distrito de Socabaya, pero aplicando un antiparasitario. La efectividad de este antiparasitario, correcto. ¿Me puedes explicar el ciclo biológico de estos parásitos? Sí. Doctora, ¿de cuál? ¿De los dos o solo de uno? Heteraquis. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre el ciclo biológico del Heteraquis. El ciclo biológico del Heteraquis es directo, es decir, los huevos salen junto con las heces, se desarrollan en el suelo con una temperatura y humedad van a favorecer al crecimiento del parásito entre los 12 a 15 días. La temperatura va a oscilar entre los 18 a 20 grados centígrados. Este animal se va a infestar cuando recién ingiera los huevos del parásito, ya sea en agua o en el alimento, y estos eclosionen en el buche o la molleja.
Luego van a migrar a los ciegos, donde invaden la mucosa y también van a regresar al lumen, alcanzando así la madurez entre los 24 a 36, 36 días aproximadamente. Entonces la localización dentro del parto digestivo del ave es a nivel de ciego, ¿sí? Sí. ¿Qué lesiones ocasiona aquí en ciego? En ciegos va a haber equimosis, ictericia, petequias a nivel de la mucosa intestinal. Tiflitis, engrosamientos de los tejidos. Engrosamiento de la mucosa intestinal, ¿sí? Sí. Ok. Bien, nos hablaste acerca de la prevalencia de los factores epidemiológicos como objetivo. En tus resultados, ¿aparece esta prevalencia? A ver, te repito la pregunta. En tus objetivos nos mencionabas que uno de tus objetivos era determinar la prevalencia de factores epidemiológicos. ¿Ya? ¿En tus resultados aparece esta prevalencia? Sí, la humedad, la sanidad. Más ¿sí? Que todo, la humedad, los factores... Tus diapositivas, a ver si ya tienes ese cuadro de resultados. Doctora, básicamente en lo que es en los factores epidemiológicos. Correcto. Bueno, sí, todos los encuestados o todos los galponeros o realizan buenas prácticas de manejo. Ya. ¿Cuáles son los factores epidemiológicos? La humedad, el viento, la alimentación, la vacunación, desparasitación, alimentos balanceados, el agua tratada. Ya, a ver, los factores epidemiológicos van en relación al individuo, al tiempo y lugar, ¿sí? Sí. En cuanto al individuo es considerado, bueno, raza, sexo, edad, estado nutricional. En lugar, la ubicación geográfica, el clima, ¿sí? Eso has considerado. Sí. Ya está. Y en el tiempo, bueno, la estacionalidad. ¿Este parásito tiene alguna estacionalidad específica donde se haya mayor prevalencia? Sí, el parásito vive más en temperaturas altas, en calor. También está prevalente o está presente cuando hay humedad. Ya. ¿Y en qué meses hiciste tú la toma de muestras? En los meses de mayo a junio. Listo. Son meses en que la temperatura disminuye, ¿sí? Sí, más o menos está por ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿tú crees que esto haya influido en tus resultados? Sí, yo creo que sí. ¿De qué manera? Bueno, ahorita en esta época, que ya se vienen las épocas de lluvias, también habría más. Y, bueno, habría un poco, habría menos prevalencia de parásitos, por decirlo así, que cuando hay climas cálidos, en el calor, temperaturas más altas. Y finalmente, en tus resultados nos indicas que en aves menores de 6 meses,
todos resultaron negativos. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Dime tú, ¿cuál crees que sea la razón? Yo creo que viene a ser el tema de lo que es la desparasitación. Y la desparasitación, la alimentación y el agua. Ya, ¿no todas las aves tienen el mismo tratamiento? ¿Hasta las aves adultas, mayores de 7 meses? Sí, todas las aves tienen el mismo tratamiento. Entonces, ¿cuál sería la razón? Si todos están bajo el mismo sistema. Yo creo que vendría a ser, una de las razones vendrían a ser las desparasitaciones de animales que están en el suelo o criados en piso y no tanto, por decirlo así, de animales que estén criados en jaula, porque más importancia le van a dar a los animales que estén criados en jaula que a los que estén en el piso. Entonces, por eso yo pienso que va a haber más prevalencia de parásitos. ¿A qué edad? En animales mayores. Bueno, es algo contradictorio, ¿no? Porque si se les va a dar mayor importancia e interés en el cuidado de su salud, debería haber menor prevalencia, a diferencia de las aves jóvenes, ¿no? Incluso en la teoría que nos presentaste en el marco teórico indica de que las aves jóvenes son las más susceptibles. Entonces habría que buscar alguna otra razón para ver el resultado negativo que has obtenido. ¿Listo? Ya, doctor. Sí, Javier. Ok. Gracias, doctor Santiago. Gracias a usted, doctora. Invito al doctor Fernando Fernández para que haga su red de preguntas. Doctor. Gracias, doctor Santiago. Javier. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Viendo revisando el título de tu tesis, que es Prevalencia de ascaridiosis, dime, ¿qué significa para ti prevalencia? Prevalencia es el porcentaje de los animales positivos en un determinado tiempo y lugar. Exacto. Y dime, si significa entonces en este caso prevalencia, ¿tú crees que este porcentaje que has encontrado será lo mismo si tú has utilizado el tiempo desde mayo hasta junio, creo? ¿Será lo mismo, por ejemplo, en diciembre o en enero, febrero? No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Exacto, por eso es una prevalencia, ¿no? Entonces tiene que ver bastante ciertos aspectos como para que quizá no se pueda extrapolar a otro tiempo y a otro lugar. Claro, porque vienen a ser tiempos ya distintos. Ya. Dime, ¿cómo has obtenido, qué cantidad de muestras has hecho el análisis? Sí, bueno, para la toma de muestra se tomó el... ¿De qué cantidad de muestras has tomado? 370 y tantos, 378. Este muestreo lo he obtenido de un censo del SENASA en el año 2019, que arroja como población 1.671 aves, y con la fórmula de Cox-Cochrane me da como resultado a muestrear 378 animales en población. Ya, y dime, si has utilizado esa fórmula de Cox y Cochrane y has obtenido un total, me dices, de 378 muestras, ¿qué porcentaje de error tendrían tus resultados? Vendría a tener un 5% de porcentaje de error y un 95% de aceptación de la muestra. Exactamente. Bueno, entonces, para eso siempre se utiliza estas fórmulas. Bueno, hay otras fórmulas estadísticas, ¿no? Pero creo que esto está... Bueno, si has decidido utilizar esa, entonces está bien. Dime,
según tu, las, los materiales que has utilizado, tú has mencionado que has tomado las muestras haciendo una frotación o algo mencionaste en las aves. Quisiera que me expliques cómo has tomado esa muestra exactamente. Bueno, se ingresa al galpón, se procede a la sujeción del animal, se realiza un masaje suave y lento en la cloaca del animal para que pueda expulsar las heces, y una vez que las expulse, recién poder recolectarlas en bolsas de polietileno. Ya, pero la cantidad de muestras que se toma en ese momento por ese método es la adecuada o es suficiente como para poder tener una cantidad como para hacer esa prueba de McMaster, porque hay que pesarlas, ¿no? Hay que pesarlas, ajá. Sí fueron animales al azar, pero sí se... Y en el caso de jóvenes... Supongo que has hecho lo mismo, pero no sé cómo has obtenido entonces una cantidad. ¿Qué cantidad de muestras has utilizado para tu para la prueba de McMaster? ¿Cuántos? 3 gramos de heces. 3 gramos, ¿no? Ya. Entonces, 3 gramos yo creo que es suficiente haciendo esa flotación, pero ¿no has tenido ninguna dificultad en animales jóvenes? Básicamente... No, no las he tenido, doctor. Ya. Dime, ¿tú has enviado las muestras a la Betsur? Sí. Pero, según las fotos que he mostrado en tus anexos, he visto que tú mismo has estado realizando las los análisis de eso. ¿Has tenido algún asesoramiento o algo para, o te acordaste del curso de parasitología cuando llevaste en ese momento, ¿no? ¿O has tenido asesoramiento del personal de la Betsur? No, sí, sí he tenido asesoramiento de la doctora que está encargada del laboratorio de la Betsur. Ya. Dime, si tú has realizado entonces todo ese muestreo, ¿cuál es la diferencia entre huevos de áscares y de heteráquis? ¿Tú has visto? Sí. Bueno, el primero viene a ser el tamaño. El huevo de Ascaridia es mucho más grande que el de Heteráquis. La forma, son formas elipsoidales. El hábitat, las longitudes, las medidas. Básicamente el tamaño y la forma del huevo. Claro, pero sí, el Ascaridia sí es más grande que el Heteráquis. Sí, sí. El huevo de Ascaridia. Se puede diferenciar los huevos. Sí. Y para al momento de hacer la prueba de McMaster, ¿tú has utilizado una solución sobresaturada de cloruro de sodio? ¿Cómo es que has preparado eso? Yo he visto ahí en tu fotografía un galón con esa solución, pero con algo de... No, no sé si tú puedes poner, mira, en tus anexos, me parece que estaba. Mira, ahí. Mira, ese galón o esa galonera que tienes en la mano derecha, tiene la sal o el cloruro de sodio todavía ahí abajo, mira. Sí. Entonces, ¿cómo es que se prepara esa solución sobresaturada de sal? Se agrega el cloruro, bueno, primero los 3 gramos de heces. Se añade un volumen de 30 mililitros de... No, al momento de preparar tu muestra para analizarla, sino cómo es que se obtiene sobresaturada de sal. ¿Por qué sobresaturada? Sobresaturada viene a ser por el exceso del cloruro de sodio. Exactamente eso, ¿no? Entonces... Porque por eso es que mira, en la fotografía que tienes ahí, hay parte en el fondo, hay parte de sal que no se ha diluido. Entonces, claro. Hace eso, o se agrega sal hasta que ya no se pueda disolver. Entonces, la sal, y a eso se considera una solución sobresaturada. Que
Creo que es algo de 50-56%, me parece algo por ahí. Pero esa es sobresaturada. Y dime, ya yendo a esta parte, se utiliza esa. ¿Cuál es el fundamento de la prueba de McMaster? El fundamento de la prueba de McMaster es realizar la cuantificación o el conteo de huevos de un parásito. Claro, sí, bueno, yo sé que al final tienes que obtener eso en tu resultado, pero digo, ¿en qué se fundamenta? ¿Por qué uno puede observar entonces los huevos del parásito a través del microscopio? ¿Qué hace que uno lo pueda observar tan fácilmente? Si teniendo esa solución de sal, ¿qué método es el que se utiliza? ¿Flotación o sedimentación? La solución salina por flotación. Exactamente, esa es flotación, ¿no? Entonces los huevos flotan, se pegan a la parte interna de la cámara superior y por eso se puede observar. Si no, sería también un poco difícil observarlo. Bueno, dime. Tú has obtenido entonces una prevalencia de 2.1% de Ascaris y 1.3% de Heterakis, ¿cierto? ¿Qué significa para ti ese porcentaje? ¿Es alto, es bajo, es medio? El porcentaje es muy bajo. Y claro, definitivamente es bastante bajo. ¿Y cuál crees tú, para ti así personalmente, cuál crees que sea la razón por la que has encontrado una prevalencia bastante baja? Podría ser el manejo que realizan los galpones, el tiempo de la recolección de muestras. El tiempo no creo que sea que intervenga en eso, pero sí el manejo que tengan puede ser. ¿Qué otra cosa más puede intervenir para que hayas tenido esta prevalencia? La alimentación, el clima. Puede ser, ¿no? Mira, yo he visto los resultados ahí de la última parte, de la parte epidemiológica, y veo que todas las preguntas que has hecho, a ver si, mira, dice desparasita, todos, 100%. Desinfecta, 100%. Manejos de, manejo en agua tratada, 100%. Alimentación balanceada, todos. Temperatura controlada, todos. Entonces, tienen un manejo bastante adecuado, bastante bueno quizá como para que puedan encontrarse estos resultados, ¿no? Pienso que eso puede significar estos resultados, ¿no? Tan bajos, porque si todos tienen esas condiciones de crianza, entonces va a ser bastante difícil que pueda presentarse una prevalencia alta. Claro. Puede corroborar estos resultados o estos porcentajes. Podría ser que lo realizan de una manera empírica los criadores o los galponeros, pero igual o de todas formas realizan este manejo. Claro. Sí, yo creo que ese puede ser no puede, sino que es definitivamente la razón por la que tengas un porcentaje bastante bajo. Y dime, ¿tú has tenido también una prevalencia de parasitosis en piso 1.85 y en jaula 0.26? La diferencia, viéndola así, en forma general, hay bastante diferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees que sea la razón por la que en piso exista más que en jaula? En piso, porque son criados, o la mayoría de las aves que son criadas en piso están en revolcaderos, y también cuando realizan la preparación del gallo, antes de llevarlo a las concentraciones gallísticas, a las peleas. También podría ser otro las montas que bajan al padrillo de las jaulas para ponerlo en los rascaderos o junto con la gallina sueltos en piso.
Bueno, y dime la última, bueno, esto no es pregunta, sino es un comentario nada más. Tú piensas que, tú has hecho tu muestreo en Socabaya, ¿cierto? ¿Y crees que esto suceda en todo Arequipa, en todos los distritos, que todos estos criadores tengan esas mismas condiciones de crianza? No. No, definitivamente que no. En cada distrito va a ser diferente. Puede ser factores medioambientales como el clima, también podría ser la alimentación, el agua, animales que no sean alimentados con alimento balanceado o con agua potable, va a haber muchas diferencias. Claro. No va a ser lo mismo. Bueno, yo pienso que esta crianza, esa afición que hay de gallos de pelea ha ido mejorando día a día. Porque antes, hace unos años atrás, había una gran cantidad de parasitosis, no solamente internas, sino externas también, parásitos externos. Y pienso que a medida que ha pasado los años, se han ido mejorando y se puede demostrar quizá en esta encuesta que has hecho de factores epidemiológicos. Bueno, sí. Muchas gracias, Javier. Gracias, doctor Santiago. Gracias a usted, doctor. Bien, Javier. Muchas de las preguntas que pensaba yo tomar ya las me han adelantado, pero realmente esta tesis, por la importancia que tiene, necesita un poco más de profundidad en los conceptos que has vertido, por cuanto en este tipo de explotaciones la ascaridiasis, tanto por Ascaridia gallae como Heteraxis gallinarum, es muy importante. Sin embargo, me ha quedado una preocupación en el sentido de los objetivos. Me gustaría que me presentes el cuarto objetivo. Bien. ¿Es el factor epidemiológico o el anterior? Espérame un ratito. Se debe borrar esa palabra ahí, prevalencia, porque no se puede determinar la prevalencia de factores epidemiológicos. Solamente se debe poner determinar los factores epidemiológicos. Yo creo que bueno, es cuestión de redacción, pero qué bien que nos demos cuenta, porque esto definitivamente esta tesis está muy bien hecha y solamente hay que borrar la palabra prevalencia. No se puede determinar la prevalencia de factores epidemiológicos. Bien, Javier, creo que bueno, esas son cosas que pasan en el momento de la digitación o de la corrección. Hay algo que tanto la doctora Cecilia como el doctor Fernando han incidido y me parece muy bien. Cuando se incide en el estudio de estos factores epidemiológicos. También es cierto lo que preguntaba la doctora Cecilia cuando dice pues, de que las ascaridias y las heteraquis se desarrollan mayormente en mayores temperaturas y mayor humedad, que esto hace que las parasitosis sean estacionarias. Entonces, te pregunto, como el trabajo se hizo en invierno, ¿no crees que sea un factor para que la prevalencia sean bajas? Sí, claro que sí es un factor. Claro, porque el proceso de maduración de un huevo para que un huevo se haga larvado necesita pues temperaturas que estén por encima de las 10 grados centígrados hasta las 23. Entonces en el invierno, en Socabaya, pues Socabaya es un pueblo frío, ¿no? En el invierno es completamente frío. Socabaya tiene la misma temperatura que tiene Huasacache, porque eso, Huasacache también pertenecía a Socabaya antes, y está en el mismo valle. Entonces, por lo tanto, nosotros, como ustedes saben, que en las clases a las 7 de la mañana eran pues un frigidero, ¿no? Claro. Entonces, esta es una de las condiciones que,
que realmente tú has hecho resaltar y has hecho ver de que realmente pues el tiempo en el momento estacional que tú has hecho el muestreo ha sido pues frío, y esa es la razón por qué el doctor Fernando Fernández te dice, ¿no?, de que esa es una de las condiciones por qué ha habido una baja prevalencia, y que esta prevalencia realmente no se hace significativa en cuanto a Ascaris y Heteraquis. Bien. Claro. Yo sugiero, doctor, que bueno, estas muestras debieron o se deberían tomar en las épocas de verano para así poder diferenciar las muestras y que haya una diferenciación, pues, ¿no? No, al contrario. Está bien, el trabajo que has hecho está muy bien, porque los trabajos de investigación justamente te dan el resultado, pues sí, cuando las parasitosis se hacen más graves o agudas y cuando debes programar tus dosificaciones, ¿no? Por eso es de que la doctora Cecilia con mucha razón te decía que es muy importante el estudio del ciclo evolutivo, ¿no? El ciclo evolutivo nos da a nosotros una señal o no de que si está haciendo una temperatura entre 10 y 23 grados, la parasitosis van a ser masivas. Entonces, los porcentajes o las prevalencias serían más altas. Y está muy bien que lo hayas hecho en el invierno. ¿Para qué? Para que puedas más bien tú hacer un segundo trabajo de investigación si lo vas a hacer, o recomendar que se haga un trabajo de investigación en el verano, y veremos ahí que realmente las diferencias que el clima determina en las parasitosis, ¿no? Entonces, esto está muy bien el trabajo, solamente que hay que hacerlo, incluso hay que hacer en tres oportunidades del año, o sea, en el verano, que para Arequipa es lluvioso y en la costa es verano, ¿no? Y en el invierno, que es sumamente frío en Arequipa y en la costa es lluvioso, húmedo, ¿no? Pero también existe un tiempo de sequía, que es agosto, septiembre, octubre, ¿no? Entonces, está muy bien, y a mí me parece muy bien. Bien, me ganaron con la pregunta, pero te voy a preguntar el porqué o cómo es el ciclo evolutivo de la Ascaridia galli. Igual que, o parecido que el Heteraquis, los huevos de las Ascaridia salen al exterior junto con las heces, se desarrollan en el suelo, alcanzan una infestación en 10 días, y la infestación se va a producir cuando el animal recién ingiere los huevos del parásito, ya sean en el agua o en el alimento, y estos huevos van a eclosionar en el intestino delgado, van a penetrar la mucosa entre los días 8 y 17, y bueno, aquí quien va a ser infestante va a ser la larva 2. El parásito alcanza la madurez entre los días 28 o 30 aproximadamente, y se alarga hasta las 6 u 8 semanas. Muy bien, claro. Entonces ahí tenemos una, tengo razón entonces pues de hacerte esta pregunta del ciclo evolutivo, porque es completamente diferente o tiene algunos aspectos parecidos, pero son diferentes con la Heteraquis gallinae, pensando de que, como tú lo has dicho, ¿no?, la larva 2, una vez que llega al intestino delgado, se mete a la mucosa y por su acción tóxica lo inflaman, inflaman la mucosa intestinal, ¿no? Y como decía la doctora, engruesan la pared intestinal, que es lo que sucede, ¿no? Y va a impedir la absorción de los alimentos y del agua, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿pero cuál es el efecto en la producción? Pues que también ese es uno de los aspectos importantes, ¿no? Bueno, en cuanto a la producción, estos animales van, de todas formas, sí, pues vamos a tener problemas tanto en gallos de pelea, en pollos de engorde y en gallinas de postura. Va a haber una deficiencia del huevo, van a haber huevos grandes, pequeños, gallinas que no han alcanzado al pico de producción, cáscaras de huevos débiles, frágiles, coloraciones distintas, pollos flacos, problemas en patas, retardo en el crecimiento de las aves, en cualquier tipo de ave, ¿no? Pollo de engorde, gallo de pelea y gallina de postura.
van a demorar en la maduración. Claro, ese es el propósito, pues, de este estudio, ¿no? Ese es el propósito del estudio. No solamente se trata de buscar la prevalencia, cuántos enfermos, cuántos sanos, sino cuál es el efecto. El efecto, lo has dicho muy puntualmente, ¿no? Una gallina parasitada o mal alimentada definitivamente va a dar una mala calidad de huevos, ¿no? Y esta mala calidad de huevos ya es una señal para nosotros de que va a haber una mala calidad de pollos, ¿no? Y por supuesto que los criadores de gallos de pelea van a querer, pues, saber o van a querer tener excelentes gallos de pelea, fuertes, sanos, para que ganen, pues, la pelea, porque la producción de un gallo de pelea es ganar peleas. Entonces, está muy bien cuando tú dices que va a haber efectos en la calidad de los huevos, que es, pues, la parte principal para la producción de pollos. Muy bien, me parece muy bien esa aseveración que te has hecho. Bueno, para terminar, pues, Javier, me parece muy, muy bien tu exposición. Y dime, en Socabaya, ¿cuántas granjas hay tecnificadas o has podido notar algunos galpones tecnificados? Son muy pocos, pero sí hay. Alrededor de 10 galpones, como por ejemplo hay dentro de los galpones, así que más o menos, o que tienen las instalaciones tecnificadas, están, pues, la Blanquirroja, Pluma y Espuela, entre otros galpones que no recuerdo bien los nombres, pero sí hay galpones tecnificados, sí hay criadores que, muy aparte de la pelea, invierten en sus instalaciones y tienen buenos animales, les dan buena calidad de vida. Claro, no necesariamente que tengan, pues, buenas instalaciones. El hecho de que hay un criador de gallo sabe que tiene que invertir, y porque invirtiendo es la única manera de rescatar su inversión o ganar una buena pelea, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos señores conversan, siempre tienen, pues, otros criterios, que no serán muchos criterios de instalaciones, pero el criterio de manejo es casi el mismo. Y más bien, vuelvo a insistir con el ciclo evolutivo. ¿Por qué? Porque las edades son muy rápidas, o sea, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y siempre, pues, los animales jóvenes son los más susceptibles a las parasitosis. Entonces, no siempre es recomendable tener parasitosificaciones cada año, sino más bien en cada clase de las aves, es decir, en pollos, en pollas, en adultos, y especialmente los gallos de pelea, que esos deben estar parasitados permanentemente. ¿Por qué? Porque a veces a estos gallos los llevan a coliseos o gallos donde los sueltan a los gallos en el suelo, y en el suelo están las famosas lombrices, pero no se olviden de eso. Bien. Las famosas lombrices son, pues, hospederos paraténicos que son, sí, casi la principal fuente de infestación en los gallos que ya están peleando, ¿no? Porque el gallo lo suelta y comienza a rascar el suelo, y ahí encuentran las lombrices, ¿no? Exacto. Bien, Javier, hemos tenido una bonita tarde, nos has dado unas experiencias más de las parasitosis. Te voy a pedir que nos dejes para deliberar tu exposición.
Doctor, perdón, señor Javier Vizcarra, he tenido el honor de presidir estos jurados, este cuerpo de jurados, y en nombre de la doctora Cecilia Mourovejo y el doctor Fernando Fernández, le hacemos llegar nuestra gran felicitación por haber logrado un resultado muy satisfactorio con felicitación pública. Doctor Moisés Javier Vizcarra Vizcarra, le deseo éxitos en su carrera profesional. No se olvide usted que de aquí en adelante es el representante de la Universidad Católica de Santa María. Por lo tanto, todos sus actos de actos profesionales deben estar dentro de la ética profesional y siempre pensando de que nuestra alma mater debe ser siempre respetada y llevada con altura. Doctor Javier, muchos éxitos, muchas felicitaciones, un saludo especial a su familia que ha tenido la confianza en la Universidad Católica, a los amigos que lo acompañan y un saludo especial también a su asesor, el doctor Hernández Tori. Felicitaciones, doctor, que Dios lo bendiga y la Virgen lo proteja. Muchas gracias, doctores miembros del jurado, doctor Santiago, doctor Fernando Fernández, doctora Cecilia. Les agradezco por las enseñanzas brindadas, por ser mi jurado, a la universidad por ser mi casa de estudios y al doctor Adolfo Hernández Tori por ser mi asesor y encaminarme en este camino que ahora lo voy a disfrutar. Muchas gracias, doctores. Felicitaciones, Javier. Gracias, doctor. Bien, señor, el ingeniero, por favor, puedes.